a los candidatos, ¿verdad? En esta contienda interna. Platícanos sobre la importancia. No, pues estamos puestos. Creo que hoy más que nunca debemos de participar. Hoy más que nunca el partido debe de valorar la participación de la CNC, de los comités campesinos. Los comités campesinos tienen estructura, tienen todo, pero también ocupamos pues que las cosas se vayan por donde se tienen que ir a conveniencia. Creo que llegó el momento de que la CNC se le valore, se le diga, y sobre todo pues estamos confiados, alegres, puede decir. Tenemos dos candidatos de lujo, uno que los ha resuelto a senadores, uno que los ha resuelto los problemas de financiamiento, que es uno de los limitantes, la causante para que los productores del sector social se pongan a trabajar. Y creo que Financiera Nacional, a través de Mario Zamora, nos ha dado una gran oportunidad. Creo que, y ahora que él es precandidato a senador, creo que debemos de abrazar el proyecto de él. ¿Por qué? Porque tenemos, los ha demostrado con hechos que los ha servido y los puede servir más en esa posición. Y por el otro, es en la agenda productiva. Y en la agenda social, pues tenemos a una cenecista reconocida que los ha ayudado, que los ha atendido, como en el caso de Rosalina Millán. Creo que hoy tenemos una oportunidad de que valoremos esos dos personajes para beneficio de todo el cenecismo de Sinaloa. Y también, ¿por qué no decirlo?, también los diputados federales que vamos a ocupar, y también los diputados locales, que creo que ahorita son precandidatos, algunos ya son candidatos, y tenemos que ver de qué manera podemos ayudarle a nuestro partido, porque orgullosamente la CNC es el voto fuerte también. Es, ¿no?, el voto fuerte, definitivamente es el voto fuerte, ahí se dice, se menciona, y creo que, como lo dije en la participación, nosotros cuando damos la palabra, la cumplimos, lo sostenemos, y sobre todo hemos mira, la verdad es que hay veces que el pato nada y hay veces que el agua bebe, y hoy tenemos la oportunidad. Y mira, el apoyo de CNC. Sí, mira, en el caso del precandidato a la presidencia de la República, pues creo que también debemos de tomarlo en cuenta, debemos de abrazarlo. La muestra de ellos es con nosotros los graneros, muy específicamente los trigueros, los ha atendido. El México los dio oportunidad de platicar con él, porque sabíamos que las condiciones de cómo liberar recursos para que se los pagara el complemento de los granos, en el caso del trigo, y el apoyo retroactivo que hoy se está dando a través de la tonelada de trigo panificable, pues depende de Hacienda, y creo que lo dio una buena oportunidad. Sale y se sigue fluyendo, y hoy vamos a tener, creo, un personaje que verdaderamente los entendió, los escuchó, los entendió, y se están dando las condiciones, tenemos las condiciones de cómo él los puede ayudar a futuro. Información de Noticierma con el ingeniero Jesús Manzanares, líder cenecista del Carrizo.